took off, booking it. Break Omaha, pick me kid, Rocco Peralta, pass ability to launch Hilo ASAP. Splashing your bearing ring. Sure. You got 2 minutes, 3 knots. Keep going, bro. So, it's 40. We're making 10, so we could probably bring about 35 relatives. Which one is? Sir. Yeah, I'll bring it down. We got some, a lot of white water out there, so 6 foot 12s. Whoa, it's getting close. Yeah, we have 31 knots sustained wind, topside, gust of 40. What was splashed? Splashed. Mark bearing range. ¿Qué fue lo que captó la Marina de Estados Unidos? El metraje que viste al inicio del video y que estás viendo ahora mismo en pantalla fue filmado por la Marina de los Estados Unidos el pasado 15 de julio del año 2019 con una cámara FLIR con visión de rayos infrarrojos desde un barco de la Marina llamado el USS Omaha que se encontraba navegando frente a San Diego, California. En el metraje se puede apreciar un ovni yendo a gran velocidad por encima del agua para posteriormente sumergirse en lo profundo del océano. Por cierto, en el metraje se escuchan las voces de los marinos que se encontraban en ese momento presenciándolo todo. Me tomé la oportunidad de subtitularlo para que entendamos mejor el contexto de lo que sucedía en aquel momento. Antes de analizar el video, creo que sería conveniente repasar los antecedentes de quién y cómo fue filtrado dicho metraje. Pues bien, el pasado 14 de mayo del presente año, Jeremy Corbell, un conocido director de documentales, que por cierto, fue el que hizo el documental referente a Bob Lazar y el Área 51, el cual te recomiendo ampliamente que lo veas si eres un apasionado del tema OVNI, difundió por medio de sus redes sociales el metraje en cuestión. Sin embargo, esta no es la primera vez que Jeremy publica uno de estos videos en sus redes sociales, ya que tiene fuertes contactos que trabajan en el UAP, Unidentified Aerial Phenomena, fenómenos aéreos no identificados por sus siglas en inglés, una agencia de los Estados Unidos que se dedica exclusivamente a investigar todos los casos de OVNI que se han documentado por parte de militares, marinos y pilotos de Estados Unidos. De hecho, hace poco hice un video al respecto en donde prácticamente con esta misma fórmula, Jeremy Corbell había filtrado metrajes de la Marina de los Estados Unidos en el que tiempo después el mismo Departamento de Defensa del Pentágono salió a admitir que dichos videos son completamente reales y les aterraba el hecho de no saber qué eran esas cosas que sobrevuelan su espacio aéreo, ya que como pueden ser extraterrestres, puede ser tecnología militar super avanzada de algún país enemigo de Estados Unidos, y esto último es lo que más les preocupa. De hecho, en recientes entrevistas, altos mandos de Estados Unidos han comentado que prefieren que estas naves sean tripuladas por alienígenas a que sean propiedad de algún país enemigo. A continuación, te pondré uno de los videos que fueron filtrados el año pasado y los cuales fueron confirmados por el mismo Pentágono. Sorprendente, ¿no lo crees? Solo que en el anterior video podemos notar que el ovni en cuestión es triangular, y en el nuevo video que se acaba de filtrar, podemos ver una nave esférica u ovalada. Pero lo más increíble de este asunto, respecto al nuevo video claro, es que hay unos informes que nos detallan con precisión todo respecto a esta misteriosa nave, ya que después de que esa cosa se sumergió en el agua, los marinos que iban a bordo del barco
intentaron buscarlo por medio de sus submarinos, pero esa cosa simplemente desapareció. Veamos algunos detalles que incluyen dichos informes. Se sabe que el objeto medía aproximadamente 6 pies de diámetro, que vendría siendo aproximadamente casi 2 metros. Este estaba compuesto de una masa sólida y se movía a varias velocidades de aproximadamente 40 nudos hasta 138 nudos, que vendría siendo de entre 74 y 255 kilómetros por hora. Una velocidad sorprendente. No se pudo determinar el origen ni los puntos de lanzamiento o aterrizaje del OVNI. Simplemente apareció de la nada y con la misma desapareció en las profundidades del océano. Se detalla en los informes de inteligencia que la nave esférica parecía tener capacidad transmedia y se observó que pudo descender con mucha facilidad dentro del agua, y esto sin destrucción alguna. Esto se detalla en los informes debido a que dicha nave iba muy velozmente y al sumergirse en el agua debió haber tenido algún tipo de impacto que provocaría alguna destrucción a esta. Sin embargo, no fue así. Probablemente por su diseño le ayudaría mucho a poder moverse por el aire y por el agua a grandes velocidades, cosa que con algún transporte de nuestra tecnología actual se destruiría con mucha facilidad si intentara hacer lo mismo, por ejemplo, un avión. También se detalla en los informes de inteligencia de la Marina que la nave esférica no se pudo encontrar al enviar un equipo de búsqueda. Se sabe que enviaron un submarino, pero no pudieron rastrear absolutamente nada. Este metraje no está clasificado y las embarcaciones que fueron testigos aquel día permanecen oficialmente sin identificar. Esto por seguridad de la Marina de los Estados Unidos. Es increíble cómo están cambiando los tiempos. Antes se negaba rotundamente por medios oficiales la veracidad de este tipo de videos y encuentros. Hoy en día están saliendo a la luz metrajes increíbles que no fueron captados por un videoaficionado, sino por miembros honorables de la Marina y Milicia de los Estados Unidos. Pero lo más aterrador de todo este asunto es que ni ellos saben qué son esas cosas. Y es aquí donde quiero hacer un pequeño énfasis. Y aquí hay que recordar que apenas el año pasado, Japón dio un comunicado al respecto, después de las declaraciones del Pentágono, afirmando que los ovnis eran una realidad, y en donde Japón mencionaba que estaban preparando un estricto protocolo sobre qué hacer ante la llegada inminente de los ovnis. Y es aquí donde yo te pregunto a ti, ¿qué crees que sean estas extrañas naves? ¿Tecnología muy avanzada, ultra secreta de algún país? ¿Naves alienígenas? ¿Qué crees que sea? Recuerda que la palabra OVNI engloba muchas cosas que podrían ser, pero sea lo que sea que opines, no te olvides de dejarlo en la caja de comentarios, ya que me interesa saber tu valiosa opinión. Por cierto, los enlaces de las noticias y videos originales de donde saqué toda esta información de medios y fuentes oficiales, te los dejaré en la descripción para que pases a leerlos. Comparte este video para que más personas se enteren de este tipo de temas. Subo contenido seguido a mi canal de YouTube y a mis redes sociales, a los cuales te invito a que me sigas. Los enlaces te los dejaré en la descripción y en la caja de comentarios de este video. Te mando un saludo y un fuerte abrazo, tu amigo Danny Ivo. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de más contenido de terror. Sígueme en mis otras redes sociales porque constantemente actualizo con nuevo material que podría interesarte. Te mando un saludo, tu amigo Danny Ivo. Y no te olvides de apagar las luces.